Y vamos a comer. Uy, busco un chorizo. ¿Cómo están, pandilla? Espero que muy bien. Gracias por estar aquí de nuevo en la Puerta de Virgil. Chicos, hoy les voy a enseñar mi secreto final por ahora de cómo hice las camas que están viendo ahorita en pantalla tan fácil y literalmente tan rápido en Dofus Retro. De hecho, yo tengo más de una semana que no juego Dofus Retro, ya se habrán dado cuenta. Y es por las fechas. No piensen mal, no estoy dejando el go ni nada. Es por las fechas, es diciembre, ahorita estoy grabando este video el 20 de diciembre del 2019. Entonces, las fechas, chicos, las fechas, están cabronas. Y como se me han estado acabando los abonos de las cuentas, ahorita ya me pasé todos los sets aquí. Bueno, puse dos ancestrales a vender mientras. Los acabo de poner y pues los cuervitos aquí están. De hecho, los estoy alimentando yo. Ni dragón. Bueno, no vamos a hacer el video tan largo. Les voy a enseñar secretos. ¿Va? Que es a lo que entraron aquí. Les voy a enseñar cómo hice camas tan rápido. Primeramente, chicos, tengo que decirles que les dejo en el primer comentario la página de los scrolls. Así es, chicos. Está en inglés, pero no tiene chiste. Que ese es el secreto, chicos. El secreto es venderles scrolls a los franceses. ¿Se han preguntado cómo sacas los pergaminos o no se han preguntado? Están bien caros, güey. Yo así los, así saqué gamas, güey. Se venden bien pinche rápido, vean. Pueden vender los pergaminos. Vean, el gran pergamino de sabiduría. No mames, están carísimos. Poderoso de vitalidad. Ve nomás. Gran pergamino de inteligencia. Poderoso de fuerza. Pergamino de hechizos. Esto está bien fácil de hacer, güey. No más que ahorita no he tenido tiempo de jugar. Si no, ahorita Virgil estuviera explotando estos métodos. Vean. Con este video les voy a enseñar a ganar camas con esto. Vean, 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 vean. Están cagadísimos de risa, güey. Ve el poderoso pergamino de inteligencia. ¿Cuánto vale? Dependiendo del servidor en el que juegues, es el precio que va a costar el pergamino. Pero yo te voy a enseñar cómo sacarlos. Vamos directamente por los poderosos, ¿va? Los pequeños, los medianos y los grandes, pues los vas a leer en la página que te voy a dejar en el primer link de la descripción. Pero primeramente los poderosos. Miren, para sacar el poderoso pergamino de vitalidad necesitas gelatinas. Vamos a ver cuánto valen las gelatinas, ¿va? Gelatinas. Necesitas 60 gelatinas azules, 25 de menta, 30 de fresa, una gelatina real azul y una gelatina real fuerza. Y listo. En 0 menos 2 lo intercambias con el NPC que está aquí. 0 menos 2, aquí. Vienes, le haces intercambio, le pones los recursos nombrados y listo. ¿Cuánto vale la gelatina de fresa? 13.000 camas. Ay, güey, a ver. ¿Y la azulada? Fíjense, ¿eh? Vamos a ver, si no están muy caras. Vamos a sacarlo ahorita de una vez. Miren, ¿eh? Miren, nomás para que vean el trucazo, cabrón. Son 60 gelatinas azuladas. Es más, nomás voy a comprar la de... ¿Cuántas necesito? Una gelatina real azulada y una de fresa. Bien, una gelatina real de fresa y una gelatina real azulada. ¿Listo? Ahora, creo que en el banco tengo gelatinas para no gastar. Fíjense, ¿eh? Fíjense, nomás. ¿Cuánto me gasto ahorita? 50.000 camas. Todo esto es mejor dropearlo. ¿Qué es lo que yo hago? Vean, vean, vean cuántas tengo, güey. 60 azuladas, 25 de menta y 30 de fresa. 60 azuladas. 25 de menta. Y 30 de fresa. Vamos para que se den un shower de los profesionales cómo jugamos, chicos. Yo sé que muchos haters van a decir, ¡ay, Virgil, te crees profesional! En el momento que empiezas a vivir de un juego, eres profesional. Bueno, aclaro. Vivir, vivir no es que viva de esto. Pero pues ya, gracias al canal y gracias a todos ustedes que me ven, pues ya te puedo pagar algunas cuantas cositas que no podía pagar antes. Como el abono de las cuentas, como la luz, como el internet. Yo no tenía internet cuando empecé a subir videos, ustedes lo saben. Los más antiguos saben que yo no tenía internet. Miren. Venimos aquí. 30, 25, 60, una y una.
¡Tarán! Poderoso pergamino de vitalidad. Se lo intercambiamos. Regresamos a Bonta. Vamos a mercadillo de documentos. Vamos a ver en cuánto lo estaban vendiendo. Poderoso pergamino de vitalidad. 134,000 camas. 133,999. Este video va a hacer enojar a muchísimos vendedores de camas y farmeros. Porque les voy a decir algo. No se pongan a bajar los precios a lo pendejo, ¿eh? O sea, también que a los franceses les cueste. Ahora, vamos a seguir con la cosecha eterna en el canal si quieren verla. Pero bueno, antes de eso, vamos por... por otro recurso, ¿va? Vamos a mi banco. Vamos a ver qué podemos hacer en mi banco. Ahora, ¿cuál es el que podemos hacer? El de sabiduría. Vamos a hacer el poderoso de sabiduría. ¿Qué necesitamos para el poderoso de sabiduría? Necesitamos 90 setas. ¿Las setas qué son? Son recurso, ¿no? Creo que son recursos, no sé si tengan ni siquiera. Quiero ver si tengo, si no para comprar. 62. Vamos a hacer uno de estos. 90 setas, 75 semillas de girasol salvaje. Por eso están bien caras, güey. Todo esto ahorita lo voy a comprar para completarlo, pero esto se drupea. Y se drupea muy, muy fácil y más con los viejos que me cargo. 60 semillas de cáñamo. Aquí está. 60. Y 200 alas de mosquito. Creo que las vendí. Están bien baratas, ¿eh? Aquí hay 29. Listo. Vamos a completarlo. Este es el poderoso de sabiduría, ¿eh? Ojo. Vamos. Mercadillos. ¿Quieres ver las recipes? Te dejo en el primer comentario el link directo a la wiki para que lo veas. Igual te dejo... Es más, no. Chingue su madre, les voy a dejar un copy y pega a la verga. No les voy a dejar nada de eso. Todas las posiciones y todo. Necesitamos 200 alas de mosquito. Tenemos 29. 29. 100. 200. Ahora, semillas de girasol salvaje. Semillas, tenemos 34 y necesitamos 75. 34. Bueno, compramos unas. 35. 45, 55, 65, 75, listo. Ahora, necesitamos 60 de cáñamo ya, 90 setas. ¿Cuántas setas tenemos? 62. Vamos por las setas. Todo esto, repito, no lo compres, no bajes el precio de los recursos, no seas cabezota. Drupéalo, drupéalo, sé más inteligente. Todo esto se drupea con 8 enos. ¿Sabes cuánto drupeo yo de estos con 8 enos? No mames. Un chingo, 65, necesito 90, 66, 67, 68, 60, ay, güey, no. Ay, me faltan dos, chingada. Ahora, ¿a qué posición tenemos que ir ahora? Si quito esto, cuando quito esto se ve así, ¿verdad? No me he dado cuenta. Eso entonces es hacerlo nomás así. Tenemos que ir a menos 2.14, es el menos 1.3 en la entrada de Darth Vader. Hasta me hace de memoria, güey, tantos años. Me sé más de memoria estas posiciones que las de Touch. Por tantos años que jugué retro. Ahora vamos a sacar el poderoso pergamino de... 90. Y 200. ¿Listo? Poderoso pergamino de sabiduría, papaya de Celaya. Intercambiamos. Paz. ¿Cuánto está el poderoso pergamino de sabiduría? Vamos a ver. Ahora vamos a hacer uno de los caros, ¿va? Quiero ver si tengo para hacer el... A ver, ¿verdad? Poderoso pergamino de sabiduría. No hay, ya se acabaron a pesar. Está en 159,000. Vamos a darle 159,000. Ahí está. En este ratito ya hice... aquí en vivo, en el directo, ya voy a hacer 300,000 camas, más o menos. Más o menos a completando también con recursos que tenía en el banco. Ahora vamos por otro pergamino. ¿Cuál les gusta ahora? El de fuerza. Está carísimo. Necesitamos costillas de Reed, Silets, pinzas de cangrejo y pinchos de Presbyx. Yo con este pergamino hice un chingo de camas, güey. Ahora, vamos primero a huesos. Hueso. Necesitamos
A ver. Costillas de Reed, 45. Tengo 23. Son carísimas. Pinzas de cangrejo y pincho de Prespic. Pinzas de cangrejo y pincho de Prespic. Aquí hay. Y Silets. Creo que es piedra bruta. Piedra bruta, ok. Necesitamos nomás 30. Hay que completar nomás uno. ¿Va? Y este nos lo cambian en menos 2, menos 3. Vamos. Vamos a completar los recursos. A ver, después no gastarme tanto. Y entonces empezamos con... cabrón, estoy dando clic. Ahí está. Empezamos con ¿cuánto? 75 pinchos. Vamos a hueso. Estamos 75 pinchos. Los pinchos de Prespic se sacan bien fácil, güey. Ya los tengo. Grupeando sets Prespic. Pinzas de cangrejo necesitamos... Tenemos 26. Necesitamos 75. 50 más. Puta, nos venden el 100. Compramos el 100. Están fáciles de sacar. O sea, todos estos recursos los puedes sacar desde casi casi nivel 10, 20. Costillas de Rick. Puta madre, me están vendiendo el 100, güey. No las voy a comprar. Es que las dropeo bien fácil. Bueno, ya entendieron. Este pergamino, no me faltan las costillas de Reed. 23 tengo. 23, 24, 25. ¿Me faltan cuántos? Me faltan. Es que no mames, en una sola pelea con los senos los saco. Saco como 50 por pelea, güey. No me las voy a gastar. Sí, o sea. Bueno, el que sigue. Inteligencia. Este necesita pieles de larva azul, naranja, verde, ala de tofu maléfico y sangre de vampiro. Vamos a ver. Necesita ala de tofu maléfico. Vean cuánto vale el 100. No mames, güey. Ya subieron de precio, güey. ¡Oh! Me voy a poner a drupear ahorita. No mames, güey. A ver las pieles de larva. Es que están bien fáciles de sacar estos recursos, güey. Piel de larva. 10,000. Verde. ¿Ya vieron? Y la naranja. Vamos a ver si tengo recursos para hacer uno de estos. Ya para terminar el video. ¿Pero ya entendieron el punto del puto secreto? ¿O están bien pinches cabezotas y no entienden? A ver. A ver, vamos por las pieles de larva. ¿Tengo? Es que ya vendí un chingo. Vean, aquí tengo 168 de estas, 33 de estas, 131 de estas. A ver, ¿necesito cuántas azules? No, naranjas tengo 33 y necesito 50 naranjas. Necesito sangre de vampiro y ala de tofu maléfico. Hazme la buena que tengo alas de tofu. 149 alas de tofu maléfico, güey. No sé ni lo que tengo en el banco. Y luego les voy a dar otro secretito, chicos, ¿eh? Otro secretito. Un extra para los que se quedaron para el final del video. Un extra. Sangre de vampiro. ¿Tengo 30 sangres de vampiro? Yo creo que sí tengo 30 sangres de vampiro, güey. Entonces está aquí. ¡219, güey! ¡No mames! Aquí creo que ya me gané 1,000,000 de camas, güey. Vamos a ver. A ver, ¿cuántas pieles de larva necesito? 50 naranjas, güey. Están baratas, ahorita compro un piel. A ver. Guachané. Es que, chicos, esto juego... Nomás tienes que pensar. ¡Ve nomás! ¡Están bien baratas, güey! Ahí está. ¿Cuántas necesito ahora? 17. Voy a comprar estas. Nomás para... Pues faltan 7. Bueno, está... Es que me suena más barato comprar el 100, güey, pero... Ahí está. Pues quiero hacer 3. 168 verdes. 60, 120, 180 verdes necesito. Y tengo 168. Necesito 180 verdes. 180, 178. Y compro 2 de estas y ya. 1, 2. Listo. Y azules necesito 130. 150... No, a ver, ¿cuántas azules? 60. Ay, las verdes eran 150, que pendejo estoy. Las azules eran las que necesitaba más. Pues también baratas, güey. No mames, güey. Alas de tofu maléfico, ¿cuántas necesito? 40, 80, 120, 160. Si compro 11, puedo hacer 4 potentes de estos, ¿eh? Ojo. Si compro 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Listo, güey. No mames, güey. No me gasté ni 100,000 camas. A ver. Son 40 de estas. Sangres de vampiro 30. Ya está.
Ahora, piel, 50 pieles de larva verde. Me faltan 20. Me faltan 20. 20. Qué pendejo estoy, güey. Me voy a poner a dropear esto, güey. Es que, güey, está bien fácil, güey. Puedes hacer pergaminos, vender los recursos, o sea. Ay, Dios. 200 del verde, ya. Necesito 240 del larva azul. Me faltan 9. Tamara, mejor compro el 100, güey. Ahí está. Y necesito de naranja 200. Ahí está, me faltan 50 naranjas. Me hubiera comprado el 100 desde el empiezo, ¿da? Ahora, ¿dónde chingados lo cambio? 2.2 es donde lo voy a cambiar. Vamos a menos 2.0. Creo que es para la derecha. Y con este recurso, chicos, este epic win. Esto es un epic win. Me merezco un pinche like que me lo revienten por este secretato. O sea, güey, no mames. Les acabo de dar el secreto de las millones de camas, güey. O sea, el secreto definitivo. Son recursos que no bajan de precio porque todo el mundo se está scrolleando. También por eso no regalen sus recursos. No les bajen camas muchas. Porque los franceses bien cómodos les van a pagar. Los franceses tienen un chingo de camas, güey. No les regalen las cosas. Y ahorita porque ya. 3, 6, 120 de estas. Acá 160. Ah, y puedes ponerlo así, ¿no? ¿Estas cuántas quedamos que eran? De las azules. 60, 240. Y acá quedamos que son 200. Y 200. Y ahora me da 4 poderosos de inteligencia. ¿Valorados en cuánto? 1.600.000 camas. O sea, en este video, en menos de... ¿cuánto tiempo lleva este video? En menos de 15 minutos acabo de ganar 2 millones de camas. En menos de 15 putos minutos. Uno, dos, tres, cuatro. Y sí se venden, ¿eh? 4, 8, 16, 17, 18, 2 millones de camas. Vamos a comprar una sangre de vampiro y a ponerla a vender. A ver, una sangre de vampiro, vamos a comprar. Y chicos, reviéntenme el botón de like si quieren más guías como esta. Ya sabes, en el primer comentario está todo. Chaito, chaito, bye bye. 118 mil. 17.000. Me están marcando. Así que chito chito mamá. Todos con chorizo. Y hasta la próxima. Y vamos a comer. No están vendiendo por 10, ¿verdad? ¿Eh? Huevos con chorizo. Fíjense, te lo voy a poner en 39.000. Se van a vender. Y vamos a comer. No mames, güey. Huevos con chorizo. Bye bye.